Citl Entertainment. Portal digital. Entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula. Entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. Citl Entertainment. Portal digital. Consagrada como una de las intérpretes más importantes del regional mexicano, regresó a la música Alicia Villarreal con su gira Donde Todo Comenzó, por Estados Unidos y México, pisando diferentes escenarios donde ha conquistado nuevo público. Me emociona mucho estar de tour, porque tengo mucho sin sacar un disco y sin tener una gira bien organizada, establecida y todo eso. Entonces, Donde Todo Comenzó, que es el título de este álbum, me ha dado la oportunidad de volver a estar en esta experiencia. He disfrutado muchísimo de visitar muchas ciudades, de estar con tantos fans, de reencontrarme con público que he visto por diferentes épocas y de darme cuenta que estoy conquistando un nuevo público que ahora pues es la nueva generación. Entonces, me da mucho gusto estar de nuevo al 100% en esta carrera que la verdad me encanta. Bueno, ahorita no estamos todavía en la mitad de lo que es la gira de este año, pero ya llevamos muchas fechas. Yo creo que estamos en el número 26 o 27, ¿verdad? Más o menos. Y es una gira en donde tenemos más de 60 ciudades que vamos a visitar. Entre esas ciudades vamos a estar también en diferentes países de Centroamérica, de Sudamérica. Están uniéndose más ciudades. Para la güerita consentida, el extenso repertorio que posee le permite preparar un setlist especial para su público, tanto de Estados Unidos, México y otros lugares, donde ha llevado su talento. Bueno, como tengo este disco como independiente, tuve que formar un equipo de trabajo. Es la primera vez que no tengo una oficina que trabaja al 100 para mí, como una disquera. Entonces he hecho equipos de trabajo diferentes junto con mi manager, don Oscar Flores de Apodaca Group, y formamos un nuevo equipo. De ese nuevo equipo tuvimos que poner un productor también y director de nuevo espectáculo. Entonces se sumó Hugo Mejuto con nosotros, después de yo estar con él en otros shows como en Grandiosas, y logramos un balance entre una dinámica que hicimos en redes sociales con todos los fans, así que mega de hueso colorado. Es imposible cantar tantos éxitos en una noche, pero tenemos un momento en el que hacemos un acústico y intentamos complacer a la gente. Son noches muy largas. Quiero decirles que los shows de Alicia Villarreal no son de una hora a 15 o una hora y media, como todo lo normal que hacen los artistas. Este show a veces nos extendemos a más de 2 horas y cuando hay oportunidad hacemos el show de 3. Y ha sido noches increíbles. Se va el tiempo muy rápido. La gente está cantando desde la primera canción. Entonces tenemos un setlist muy básico, o sea, el que va en la gira, pero se van sumando diferentes áreas donde vamos trabajando, se van sumando otros temas o se van reemplazando algunos temas. Tenemos muchos años ya en la trayectoria y yo tengo muy medido también a mi público. Sé que le gusta más a la gente en Texas, que le gusta más a la gente en California, como también lo sé en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara. Y me pasa lo mismo en Sudamérica. Así que creo que hemos hecho un espectáculo que ha sido una experiencia para todos los fans. Alicia Villarreal también está preparando lo que será su próximo material discográfico como artista independiente, completamente de música mexicana lleno de sabor a mariachi, además de darle un toque especial con el estilo que la caracteriza, del cual ya estrenó 2 temas, Ojo por Ojo y Mejor que Tú. Y me encantó hacer este proyecto. De verdad, el disco es 100% mexicano, es 100% ranchero, con mariachi. Es un disco que está ejecutado por
una persona específica con un sentimiento no es nada como de, o sea, todo es, no es tan mecánico, es realmente es un disco más orgánico. Y yo creo que aunque han nada más salido dos sencillos, apenas puedo decir que el primer sencillo de Ojo por Ojo nos dio muchas satisfacciones y que nos abrió, nos hizo la apertura para esta gira. Este tema que quedó espectacular con ese arreglo divino, con ejecutado con este mariachi tan hermoso que es el mariachi de Don Chucho, el Gamamil, y que nos ha dado la oportunidad de expandirnos en esta gira. Y ahora viene Mejor que tú como segundo sencillo que ya representa a un mariachi más clásico, ¿no? Este disco, ojalá que la gente en los países en los que vamos lo hagan un clásico como lo han hecho con los discos anteriores míos de mariachi. Espero que esa sea una gran sorpresa. Recientemente estrenó el video del sencillo Mejor que tú con locaciones en Colombia. Bueno, pues nos fuimos a Colombia porque el productor es de Colombia, lo conozco desde hace muchos años. Él estuvo mucho tiempo en la Ciudad de México. Bueno, él va y viene, pero es que Colombia tiene eso que les acabo de platicar, que es increíble. No conozco un país que le guste tanto el ranchero y que tenga tanta identidad como nosotros. La música de mariachi, o sea, nos ha rebasado a México y llegó a Colombia. Y yo tenía diferentes lugares que me encantan en este gran país. Y yo tenía mucho tiempo queriendo hacer un video en un castillo específico y que nos lanzamos para allá y lo hicimos. El primer sencillo lo grabamos con diferentes actores importantes que tienen una trayectoria. Y la verdad, un corazón súper hermoso y bondadoso conmigo porque nos divertimos demasiado haciendo el video de Ojo por Ojo. Y el de Mejor que tú lo hicimos también en Colombia. Ese sí fue 100% en Colombia, el de Mejor que tú. En esta gira, la compositora ha tenido la oportunidad de compartir escenario con su hija Melanie, quien ha seguido los pasos de su mamá y anunció a Alicia Villarreal que está preparando su propio material. El disco completo de Alicia Villarreal estará disponible en el segundo trimestre de este año. Actualmente se encuentra enfocada 100% en este proyecto con el que regresó a los estudios de grabación después de mucho tiempo, así como le ha dado la oportunidad de recorrer diferentes lugares con su gira Donde Todo Comenzó. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Sitl Entertainment.